LJ Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Advanced Course Review for Lessons 26 to 30. Hello, I'm Professor Logan. Welcome to this video lesson. I would like to present the first review video of the advanced course, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar a aprender a hablar y pensar en inglés simultáneamente. El curso avanzado, obviamente, es un poco más complicado, más técnico, de que los últimos dos cursos. Pero todavía así, si continúas a aplicar los métodos que has aprendido en el curso básico e intermedio, vas a ver que es simple continuar a aprender a hablar y pensar en inglés. En este repaso, vamos a repasar las cosas que hemos aprendido en las últimas 5 lecciones. Puede ser que encuentres algunas dificultades con algunos de los ejercicios. Puedes regresar para recapitular la lección involucrada. De esta manera, puedes estar seguro que estás cómodo con las informaciones antes de continuar para la lección 6. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. En la primera lección del curso avanzado, hemos aprendido a usar el Future Continuous. Prueba a transformar las siguientes oraciones al Future Continuous. We will be flying to Europe at 12 o'clock tomorrow. Our English classes will be starting at 8 o'clock all month. I will be cooking when you arrive. En la segunda lección del curso avanzado, hemos aprendido a usar el Future Perfect. Prueba a transformar las siguientes oraciones al Future Perfect. You will have finished the project by noon tomorrow. She will have eaten everything before you arrive. Mike will have bought a new truck when you come back next year. En la tercera lección del curso avanzado, hemos examinado cómo el tiempo futuro muchas veces viene usado junto con una cláusula en el tiempo presente. Escoja las oraciones que hacen el uso correcto de las cláusulas presentes y futuros. When I go to Mexico, I will eat lots of fajitas.
I won't go outside until it stops raining. En la cuarta lección del curso avanzado, hemos visto la diferencia principal entre los gerundios en español y los gerunds en inglés. Completa las siguientes oraciones usando el gerundio correcto. They keep eating my food. She wants to finish watching the movie. Do you enjoy playing soccer? Please keep coming to see us. En la quinta lección del curso avanzado, hemos repasado los phrasal verbs y hemos aprendido más que usan up. Fill in los espacios en blanco. He had an accident and ended up in the hospital. She used up all of the toothpaste. Don't give up. You can do it. Keep up the good work. He came up to me and asked for help. I was born in Scotland, but I grew up in the USA. Please clean up the table. It's time to eat. Esto concluye con nuestro repaso. Si hay algo en este repaso que te hizo difícil, prueba regresar a la lección apropiada y practicarlo usando la imaginación. Esto te ayudará a hacer suyo el inglés. Continúa con nuestros vídeos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.lejlanguages.com.